a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria. Estamos sobrando. Bien, lógico, si estamos con el Señor, estamos con la mamita virgen, siempre vamos a actuar bien. Vamos a ponerle a ellos el camino que nos ayude para nosotros seguirlo. Le vamos a dar a él el manubrio de nuestra bicicleta, de nuestro bote, de nuestro barco, de nuestro auto, de nuestra vida. Pero que él la maneje. Y nosotros vamos a ir detrás y vamos a ver cómo va a ser espectacular, vamos a ir descansaditos, nos vamos a caer poco, porque muchas veces lo botamos y queremos nosotros manejar. Así que esa es nuestra mente, esa es nuestra meta, darle al Señor nuestra vida, darle al Señor nuestro camino, que Él me guíe, que Él me lleve la luz, que Él sea el que mande. Y no yo, que yo desaparezca, como dice Pablo. Yo me achico para que Cristo crezca. ¿Y qué hacemos nosotros? A Jesús, a Cristo ahí al fondo, que no nos moleste. Que no, para que yo crezca y me enorgullezca. Mi yo. Entonces no, que yo me abaje. Y te vas a dar cuenta que vas a ser tan feliz. Van a hablar mal de ti, te van a menospreciar, te van... Uy, tú. El Señor, yo estoy allá abajo, así que cualquier cosa, Él está conmigo. Y si no es cierto, ¿a qué te complica? Bueno, y si es cierto, bueno, Señor, ayúdame a mejorar. Pero no, yo tengo que defenderme, tengo que estar aquí, yo, y la dignidad. No, eso es el orgullo y la soberbia. Y te vas a dar cuenta la diferencia cuando tú dejas actuar al Señor en tu vida y vas desapareciendo, como tienes mucha paz a cuando tú matas. Haz la prueba y te vas a dar cuenta de que es así. Y esto es lo que me ayuda, esto es lo que me ayuda yo a bajarme, me ayuda para que Él crezca. Pero el Señor no lo puedo hacer si yo no lo doy permiso. Veamos aquí qué nos sigue enseñando nuestro querido evangelista Juan. Y vamos a ver un trocito de la samaritana, esa samaritana que llega, que Jesús hace el encontradizo, que le pide agüita y conversan. Y bueno, dentro de la conversación vamos a ver qué nos enseña hoy día. La samaritana le contesta a Jesús: ¿acaso te consideras más importante que nuestro padre? Y Jesús le contestó: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba de esta agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Palabra del Señor, palabra de luz, de guía, de amor. Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, de esa agua que sacamos. Sabemos, nos damos cuenta, tomamos agua y da agua y seguimos con sed. ¿Ya? Pero dice, pero el que beba del agua que yo le quiero dar, dice, yo quiero dártela. Él quiere darnos su vida, su agua, su entrega, su luz. Se da entero, pero no lo puede hacer si tú no lo aceptas. Y dice, sin duda, y volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en su interior en un manantial que conduce a la vida eterna. Ese es el agua que el Señor te da, quiere darte, quiere darme todos los días, para que tú durante el día vivas en el camino de Él, no tengas sed, no tengas que andar buscando en el tarot, en el vidente, en tantas cosas, en la droga, en los vicios, ahí tengo que buscar. No. Busca en la palabra de Dios, busca en su oración, en la Eucaristía. Él está ahí esperando darte. Yo quiero hacerlo. Así que digámosle, Señor, aquí estoy. Autorizo que vengas con esa agua viva para que mi vida y la de los demás pueda vivir en paz y en el amor.
Nuestra vida, la pasión intensa que Cristo revela.